Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Ruth Chapiña, que es productora y colaboradora de Pelapel Televisión. La habéis visto dando clases online a través de nuestro canal o en vídeos que hemos colgado con sus trabajos en YouTube. Bueno, hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Karen, buenos días. Hoy nos va a hacer un corte escandinavo en el caniche. Me gustaría saber, para hacer este tipo de cortes, qué mantenimiento a nivel de baños y otras técnicas usas para que el pelo esté en perfectas condiciones. Vale. Básicamente lo que quieres es baño. Muchos baños regulares, semanales, con una buena hidratación, la cosmética que sea de máxima calidad posible y cuidarlo mucho, tenerlo bien nutrido para que no se rompa. Pues muy bien, vamos a ver a Ruth haciendo este trabajo. Vamos allá. Vamos a empezar por los afeitados. Trabajaremos con una máquina, con una Heiniger, con ese tipo de cuchillas. Hay muchas marcas que la usan, la Wahl, la Moser, la Oster. Esta es una Buttercut, pero son todas similares. Lo que nos interesa es el tipo de anclaje y el acabado, que es muy fino. Es un perro de exposición y lo tengo acostumbrado a medidas muy cortas de rasurados. Por eso voy a usar la 0,1. No os lo recomiendo para un perro que no esté acostumbrado porque hay el riesgo de que se irrite, pero no es el caso, él está muy acostumbrado ya. Vamos allá. Como guía, tenemos la comisura exterior del ojo, que trazaremos una línea horizontal hacia atrás. Toda esta zona de acá irá todo afeitado. Los afeitados los hago siempre a contrapelo, pero tenemos la dificultad que no vemos, ¿no? Como le ha crecido mucho el pelo, no vemos ninguna línea y es muy fácil equivocarse. Entonces, en estos casos, preparo la zona, lo marco primero a favor de pelo y después ya la veo en contra. Una vez que tenemos esta línea marcada, vamos a delimitar esta otra. Nos situamos desde la parte inferior de la oreja, ¿ves? Desde acá. Bajamos marcando una V que nos dibuje un cuello esbelto
largo, pero sin que sea arqueado, que es un defecto en el caniche. Para evitarlo, pasamos el dedo y vemos aquí empieza a arquear. Pues antes de aquí tenemos que parar, hasta acá. En algunos ejemplares no arquean, sería recto completamente. Si fuera el caso, pues aproximadamente buscaríamos una... de la cara ya está, vamos a afeitar la cola. Sabemos que solo afeitamos la base de la cola para diferenciar lo que es la bola, la redonda o el óvalo de la cola del dorso. La cola es completa. Es muy habitual, lo veréis en muchos casos, que rasuran mucho para seguir consiguiendo la bola. No es correcto, porque solo se trata de diferenciarla del dorso, como decimos. Siempre, aunque sea una cola completa, si en lugar de redonda nos queda descompensada y decidimos hacer un óvalo, es otra posibilidad, pero nunca afeitaremos hacia arriba, no es correcto. ¿Vale? Vamos allá. Hay casos que hace poquito que están afeitados y se ve muy bien, no es el caso, está muy peludo. Os voy a dar un truco para que veáis cómo situarnos. Voy a usar unas tijeras cortas, estas son las tijeras de plantares, la puntita roma, pero nos servirían estas o cualquiera otras, mientras sean cortas y fáciles de manejar, nos serviría cualquiera. La idea es, cortamos y marcamos en medio de la cola. ¿Lo veis? Lo que queremos es justo coger la base. Si esto sería la colita, queremos rasurar hasta aquí, no queremos que se nos abra el afeitado. Entonces, para evitarlo, si vamos directo con la cuchilla, es fácil que ocurra. En cambio, si marcamos primero con la tijera, cuando hay mucho pelo, lo marcas primero con la con la intención de conseguir la inserción de cola un poquito más adelantada, un poquito más alta, si os dais cuenta, en lugar de parar acá, por los costados no me abro, pero por el centro marco un pequeño triangulito que es para crear la ilusión óptica de que la cola está insertada más alta, que nace de más arriba. ¿Veis la idea? Pues la colita ya la tenemos. No es más que esto, ¿eh? Es justito la base, no más. Y ahora vamos a hacer los pies, lo que son los zapatitos. Usaremos la misma cuchilla, la 0,10, la 0,1 milímetro, ¿vale? A contrapelo, ¿eh? Afeitados, no he cambiado de cuchilla, he afeitado la cola, la carita y las patitas con el mismo. Repito, uso esta tan corta porque es de exposición y está acostumbrado, él no se va a irritar. Si tenéis dudas, primero probarlo, ¿eh? Es importante que queden muy limpios. Thanks.
me gusta ser muy limpia, ves, con estos cuatro pelitos que son una miseria, es muy muy poquita cosa, pero vale la pena quitarlos. Para que el acabado sea mucho, mucho más limpio. Para eso me vienen muy bien esas tijeritas de plantares, para capturar el mínimo, mínimo pelito. Es muy poco, pero vale la pena, ¿eh?, quitarlo, que sea muy, muy limpio. Y como cuesta de cogerlo, enrulo, ¿eh?, para separarlo de la uña, para poder poner la tijera y cogerlo. Lo separo un poquito, ¿veis? Y así me resulta mucho más simple poder cogerlo. El afeitado, ¿ves?, se trata solo de un zapatito. La idea es que no nos suba de las zonas interdigitales. El que llega más arriba es este, ¿lo veis? Pues el que llega más alto, a partir de ahí tiramos. Que cuando el perro apoye justito el pie. Y por la parte trasera, como referencia, uso el plantar. Hasta aquí. Que si dais la vuelta es exactamente el mismo sitio. Es muy feo los afeitados que se suben hacia arriba y se queda el perro así y afeitado hacia arriba, hacia ahí. Este perro tiene un pie muy bonito y en el caniche el pie tiene que mostrarse. Entonces lo muestro perfectamente y sin problema. Si tuviésemos un pie feo me refiero a un pie que abra dedos, que cuando apoyase tuviese los dedos así, o los aviesos se le girasen, entonces lo que haríamos es el rasurado, en lugar de subirlo hacia arriba, lo bajaríamos un poquito más para que cuando menos pie se vea, menos se ve el defecto, pero no es el caso, ¿no? Tiene unos pies muy bonitos. Para poder acceder bien a las zonas de dentro, que no es fácil, porque uso mi dedo. Este dedo, lo que tengo aquí, es el que me ayuda, ¿veis? Entre el dedo de abajo y el de arriba, es que me ayuda a abrir. Sin la ayuda de este dedo sería mucho más difícil el acceso. Viene muy bien para verlo, es muy cómodo. Lo mismo que delante, cualquier pelito, por pequeño que sea, fuera. Queremos un zapatito muy, muy, muy limpio. El detalle de las uñas muy cortitas es importante también para mantener el pie bien prieto, ¿eh? Si tenemos una uña larga que sobresaliese, enseguida fea mucho.
ya está. Ya tenemos otro zapatito hecho. Vale. Para los genitales nos situamos a la altura del pene y afeitaremos todo alrededor sin comernos los laterales con mucho cuidado y dos deditos por encima del mismo. Si fuese una hembrita y no tuviéramos el pene, podemos imaginarnos aproximadamente dónde estaría y la zona es la misma, dos deditos por encima. Y toda esta zona de acá, también bien, bien limpito, a favor de pelo, ¿eh? Aquí sí que un afeitado demasiado corto, tendríamos riesgo. Riesgo de que le pique. La zona propiamente de los testículos y de la vulva, prefiero cortarlo cortito pero con tijeras, porque ahí sí que es mucho, mucho más sencillo que tenga picores. ¿Veis que he dejado un pequeño pincelito en la punta? Está hecho a propósito, para cuando orine, que rompa el pipí y no se orine los pies delanteros. Es muy fácil, ¿veis? Al hacer pipí, si lo hubiera quitado este pelito de acá, el pipí sale disparado. Y aunque levanten la patita, es muy, muy fácil que siempre vayan con los pies delanteros, toda esta zona de aquí llena de orines. Para evitarlo es tan simple como dejar un pincelito. El pipí rompe y cae. Pues vamos a empezar con lo que es propiamente el corte. Yo me sitúo, empiezo por el dorso y sigo por los cuartos traseros. Primero situamos bien el perro y escogemos la altura del dorso. La altura del dorso nos interesa que sea en grupa y dorso, que sea cortito para darle más importancia después al top. Una vez tenemos lo que es la altura del dorso y la grupa marcada, tenemos que tener en cuenta que nos quede bien, bien, bien planito, porque sea lo que es la referencia de la espalda del cariche, que tiene que ser completamente recta. No puede encorvarse ni levantar la grupa por detrás, ¿eh? Tiene que ser bien, bien planita. Por eso es importante que esta línea sea bien, bien horizontal a su cuerpo. Vale, cuando tenemos esto, voy a bajar lo que es la bajada de grupa, desde el ilion hasta la isquion. Sin olvidar que la inserción de la cola debe parecer alta, que es como debe ser la cola del caniche. No por marcar la bajada de grupa que pongamos la cola que nos marca de aquí debajo, ¿eh? Eso sería un defecto. La cola tiene que seguir siendo alta. Ahora cambiamos y nos vamos a la visión lateral para dibujar bien toda la parte posterior de la angulación trasera, la parte anterior y terminar la patita. Un cuarto trasero nos quedará terminado. Thank you.
estamos tratando de resaltar la angulación. Pues lo que es el ángulo de la angulación trasera, bien, bien marcadito. Tenemos muy poquita densidad en esta zona por el color. Al ser un color de dilución, el rojo, el apricot, el gris, suelen tener menos densidad. Entonces, tenemos que andar con mucho, mucho cuidado para no perder la forma que buscamos al tener tan poquita densidad. Es mucho más simple cuando trabajamos con un pelo que es mucho más denso, ¿eh? Cuando un pelo tan, tan escaso. Vale, tenemos la parte posterior y ahora nos vamos a la delantera. Hago la bajada hasta la rodilla, sitúo la rodilla y cuando tengo la rodilla situada, termino el resto. Ya se aprecia lo que es la patita. El cuarto trasero ya se ve bien. Y ahora acabo de ponerlo en forma, pero la silueta la tengo ya. Desde la visión trasera dibujamos lo que es el ancho de pata. Sin olvidar que cuando el perro esté en movimiento deberemos ver que el movimiento es bien, bien paralelo. Para que esto ocurra, tenemos que andar con mucho cuidado que la línea interior interna sea bien, bien rectita. Que no nos abra ni hacia adentro ni hacia afuera. ¿Veis la idea? Buscamos una forma acampanada. Desde fuera tiene que ser una campana. Intentando buscar la simetría entre un lado y otro. Tenemos las formas encontradas, ya vamos a tener todos los detalles. Buscamos que un lado y otro se vea igual. Y ahora volvemos a la visión lateral. Olvidemos las partes internas, que es muy fácil dejarlas olvidadas porque no se ven y ir a buscarlas. Vale. El pie debe verse, ¿eh? A no ser que tengamos un pie feo, necesitemos ocultarlo. En un principio el caricio tiene que verse el pie, tanto el trasero como el delantero, ¿eh? Siempre buscar el perro bien plantado en posición de estático, ¿eh? Para dar la formita. Y tenemos la dificultad que aquí apenas tiene densidad, pero no pasa nada. La dibujaremos igualmente como si la tuviéramos. Siempre se trata de hacer lo máximo, lo mejor posible con lo que tenemos. Fijaros que voy a todas las esquinas ahora. La externa, la esquina interna, sin tocar la silueta. La silueta ya es la que quiero, ¿eh? Solo estoy puliendo esquinas. Situando bien la rodilla en su sitio. Huelga decir que la rodilla tiene que coincidir con la parte exterior de la angulación
por donde entra, la parte más corta, tiene que salir por aquí. No sería correcto ni lógico que nos entrase esta zona por acá y que la rodilla saliese aquí arriba o aquí abajo, como vemos en algunos casos. Tiene que coincidir donde quieres que entre por la parte delantera, que es por donde quieres que sale. ¿Veis la idea? Por aquí entra y aquí sale. Esta es una rodilla en su sitio. Quito todo el pelo sobrante. Marcamos la rodilla bien clarita donde va y hacia abajo. Y la parte interior, respetando la rodilla, bien marcadita. Vale, la cola queremos que sea o un cilindro o una redonda o un cilindro. Es cola completa, que no está cortada.
perrito, que se lo hizo el arreglo, y le rasuraron la cola demasiado arriba. ¿Os acordáis que y ahora vamos a la parte delantera. Vamos a hacer lo que es el globo. Dibujo en el aire la parte superior de la angulación delantera, que es la parte de la escápula, y después voy a dibujar lo que es el húmero. Decido lo alto que va a ser la pata, la altura de pata, y dibujo el húmero. ¿Veis? Ya se empieza a ver justito lo que será el globo. Ahora solo me queda redondearlo. La parte delantera del globo ya la tengo. Ahora seguimos, tenemos la escápula, tenemos el húmero, y al redondearla nos da la parte delantera del globo, y ahora vamos a tirar una línea vertical hacia abajo para terminar lo que es la patita delantera. Ahora la situamos en su sitio, después ya la puliremos y ya la acabaremos, pero en su sitio estará situada. Ahora es un borrador, me da igual que me queden marcas o no, ¿eh? Solo estoy tirando lo que son las líneas para encontrar las proporciones del perro. ¿Vale? Y ya la tenemos acá. Marcaremos un poquito para atrás. Sabemos que la anchura de los cuartos traseros tiene que ser semejante al ancho de los cuartos delanteros. Afea mucho cuando vemos un buen caniche con unos cuartos traseros posteriores, unos cuartos traseros muy prominentes y muy potentes, y unos tubitos en las patas delanteras muy muy pequeñas. No debe ser así. Debe de guardar una relación. Ahora busco proporciones, ¿eh? Marco líneas y busco proporciones. Tenemos la parte delantera del globo, vamos a seguir con la parte trasera. Aquí nos hemos quedado, pues miramos que nos coincida para que las líneas encajen una con la otra. Redondeamos la parte inferior del globo. Ahora tenemos marcada lo que es la parte delantera del globo y la parte inferior, y vamos a marcar todo lo que es la parte posterior del globo. Decidimos hasta dónde queremos que llegue y separamos lo que son riñones, que es esta zona de aquí, a lo que es globo. ¿Veis el globo? Que nos quede claro dónde va. Pues todo esto de acá son riñones.
Tenemos ya situado donde va el globo, ahora nos falta lo que son los acabados. ¿Veis que ahora la porción ya la vemos bien y ya vemos dónde está? Pues ahora vamos a terminar. Prestaremos atención que la zona media del globo debe verse altiva, que no se vea muy baja ni demasiado alta. El caniche tiene que tener un porte elegante y glamuroso, no tiene que verse pesado el globo. Y ahora vamos a propiamente lo que son los riñones. ¿Veis? Esta zona de acá. No importa que lo que es el globo se vea bien redondo, que entra hacia la última costilla aproximadamente, que no se me alargue, sino que se me vea bien redondito, y que el cuarto trasero, la patita, se inserte en el cuerpo, pero a través de riñones. ¿Veis? Aquí están los riñones. Esta zona de aquí, no me interesa que se me junte cuarto trasero con globo. Quiero marcar los riñones. Debe tener riñones. Miramos de no estrechar demasiado la cintura, ni por aquí, ni por ahí. La cinturita de avispa, que las cinturitas tan tan estrechas, es un defecto del caniche, no es propio de ella. Aunque es a menudo es frecuente verlos, debemos huir de eso. Y ahora hacemos la patita delantera, el cuarto delantero, el ancho de pata, las esquinas. Take my pain, let it all out. Shake it till you break it to the bottom line. Let them meet us, God. Show these pictures of me. Show these pictures of me. Yeah.
pictures of me. I was so off the way between your smile and me, making believe. Couldn't catch my eyes, they couldn't tell my heart. Those are pictures of me. A look at me, I just feel so different. There must be something more than this. But they keep me hanging on those pictures of me. Then I raise my hands and bear, little by little, till you catch my eyes. There's no heaven close to hell. Take my pain, let it all out. Shake it till you break it to the bottom line. Let a mirror's guide show those pictures of me. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Marcamos primero la escápula, la parte superior de la angulación delantera, hasta su zona más baja, que es acá, en el medio. Y desde la visión lateral marcamos el húmero, que es la de aquí. Al unirse con la escápula, redondeamos y tenemos la parte delantera del globo. Es exactamente lo mismo que en el otro lado. ¿Veis? Aquí tenemos los globos, pues ahora aquí lo dibujamos igual. Y ahora, desde la visión frontal, y hacemos el ancho de pata, por fuera y por dentro. Buscamos el paralelismo entre las dos patas delanteras. Tienen que tener una relación el ancho de pata trasero con el ancho de pata delantero, ¿eh? Que esté bien balanceado. También es importante en el arreglo escandinavo. Es común a muchos otros arreglos también, pero es especialmente que tengamos poca luz aquí en el interior. Me refiero a poca luz, que haya poquito espacio vacío. Si la pata la tenemos aquí, hay más pelo en la parte posterior de la pata que en la parte delantera, para conseguir este efecto. Y aquí lo mismo, hay menos pelo en la parte posterior y más en la parte delantera. Porque si no fuera así, mirad, si quitásemos este pelo de aquí, mirad el perro que largo se ve. Y lo que buscamos en el caniche es que visualmente parezca que está insertado en el cuadrado. Con el cuadrado me refiero a esta altura, desde la cruz hasta el suelo y desde la cruz a la base de la cola. Si leemos el estándar, en realidad no nos pide, es un estándar francés, y aunque todos buscamos esta imagen del perro cuadrado, nos pide el estándar que tiene que ser ligeramente más largo que alto. Pero continúa siendo correcta la proporción, pero cuando hablamos de las medidas del estándar, no se toman desde la cruz, sino que se toman desde la punta de pecho. Desde punta de pecho a punta de glúteo, tiene que ser ligeramente más largo que desde el suelo hasta la cruz. Y aunque desde el suelo hasta la cruz y aquí lo vemos cuadrado, esta proporción sigue manteniéndose 3 a 4 aproximadamente. 3 a 4. ¿No?
dibujaremos la parte trasera. Desde el final del número que nos coincida con el globo y redondeamos hacia la última costilla aproximadamente. Sin subirnos demasiado porque estaríamos estrechando demasiado la cintura, ¿os acordáis? No debemos estrecharnos demasiado. Redondeamos, marcamos el final del globo y el inicio de los riñones. Terminamos la pata delantera, igual que hemos hecho del otro lado, ancho de pata, delante y detrás, las esquinitas y redondeamos. Y ya nos damos a la parte posterior del globo. Pues vamos ya para lo que es propiamente montar el top knot. Usamos la expresión inglesa top knot, pues por costumbre, pero en realidad sería el top es lo más alto, la zona top, y knot significa recogido. En inglés es un recogido en la parte más alta. Ese es el top knot y luego el top line, que es la línea más alta, la línea superior de la espalda. Vamos allá. Vamos a cortar lo que son las gomas. Siempre las cortamos en el aire, ¿eh?, para no coger nada de pelo. Toda la zona del top knot lo tratamos con mucho, mucho cuidado. Jamás ponemos el peine. Tumba, tumba. Muy bien. Solo lo tratamos con un cepillo de mantequilla muy, muy, muy suave. Las gomas jamás las corto aquí, sino que pellizco lo que es la gomita y la corto en el aire para no llevarme ningún pelo. Cogemos una primera goma desde la comisura exterior del ojo hasta la otra comisura exterior y formamos la primera burbujita. Y si no se deshace, se vuelve a montar, ¿eh? No es problema. Un poquito de laca para fijar los cuatro pelitos rotos que siempre sobresalen. Los dejamos bien fijaditos. Muy bien, amor, muy bien. Y vamos a por la segunda.
mucho, mucha suavidad y mucho cariño, el pelito se engancha con facilidad. Hay muchas maneras de montarlo, ¿eh? Depende del tipo de pelo que tengamos, podemos decidir montarlo de una manera o de otra. Aquí es que tenemos cuatro pelitos escasos. Vamos a intentar con estos cuatro pelitos que se nos vea lo más bonito posible. Sería coger la mitad de la trasera con la totalidad de la delantera si deseásemos montar la burbujita encima, pero en este caso son cuatro los pelitos que tengo, no quiero montar más burbujita, prefiero dejarlo así y a partir de ahí montarlo, pero es una decisión personal, ¿eh? Si ves que la expresión del perrito nos gusta más con burbujita, le montamos burbujita, no es problema. Me refiero a la gomita de aquí, ¿eh? Sería la otra burbujita, sería una y la burbujita arriba, en este caso no lo voy a hacer. Vale, ya tengo lo que es el recogido y a partir de aquí vamos a poner lata.
lady like you. I know back home that comfortable talk keeps the nifty. Saying that shit, I feel like you. Nobody's wanting this tidy. Home, homes, we need loud ones like you. It's like that, all I've got inside. So show me how to do. And better you. El resto ya hacia adelante. Ya tenemos todo el pelo que tenemos levantado, todo lo que hay, y ahora vamos a darle forma. Y ahora ya voy a terminar el globito y a unirlo con el top.
La forla es exactamente la misma que teníamos antes. Y ahora que tenemos ya el top levantado, ahora vamos a darle forma. Vamos a unirlo con el globo. Con ese tenemos la dificultad añadida del color y la poca densidad. Si fuese un caniche negro sería todo mucho más simple. Pero bueno, vamos a ponerlo bonito, sea como sea el pelo, vamos a intentar conseguirlo lo mejor posible. Tenemos mucha altura y muy poquita densidad. A la que nos descuidemos se verá como si estuviera jorobado. Voy a sacrificar altura, no hay ningún problema. Tenemos que hacer que se vea compensado. No por más altura será más bonito el top. Si tuviésemos mucha densidad aquí, fantástico, haríamos un top espectacular. No la tenemos, pues vamos a rebajar hasta que encontremos el equilibrio entre la altura y la densidad, al menos aparente. Cortamos sin miedo. Muchas veces nos da miedo cortar el top porque es un pelo que nos cuesta que crezca. Lo queremos largo, lo queremos largo pero equilibrado, ¿eh? Si por conseguir mayor altura se nos descompensa el perro, ya no me sirve. La simetría debemos entenderla partiendo el perro imaginariamente por la mitad, se vea igual un lado que otro, pero es una cuestión óptica, no es una cuestión de poner el peine que haya igual aquí que aquí, porque posiblemente el perro no sea simétrico, como somos los seres humanos, los seres vivos todos, ellos igual. Tiene que ser que la apariencia sea simétrica. Posiblemente para conseguirlo debemos dejar más largo un lado que otro, o no, depende del ejemplar. Por eso no me importa la cantidad de pelo que haya, sino que la apariencia se vea simétrica. Sin comernos la parte lateral del globo, que debe ser redonda, ¿eh? Aérea, comprobamos que se vea simétrico un lado y otro. Solo repaso lo mismo que hemos hecho antes, de la unión del globo con los riñones.
y voy encajando. No podremos conseguir un top espectacularmente alto, pero vamos a intentar que sea lo más lindo posible. No por ser más corto tiene que dejar de ser elegante, ¿eh? Puede ser vistoso y elegante, aunque no tenga la altura máxima. Prefiero adelantarlo que tener joroba. Viendo la forma que voy buscando, bien redonda, bien elegante. Like a model. Ahora ya lo tenemos todo montado y lo único que nos faltan son las orejas. Cortamos también la goma. Se te hacen las orejas muy, muy, muy bonitas. Muy lisas. Hay ejemplares que tienen mucho volumen en la oreja también.
En este caso, bueno, luego comentaré las cremas que uso. Si tuviese mucho volumen, lo que haríamos es ponerle una cremita para aplicarle a plume. Vaciaríamos la densidad si fuera necesario, pero no es necesario, tiene unas orejas preciosas. Miramos la longitud del largo, me gusta aproximadamente a la mitad del globo. Y ahora, déjame ver la unión entre las orejitas. Aquí tiene cuatro pelitos para poder retocar y se vea simétrico con el otro lado. Es guapo, guapo, sí. Un perro muy bueno y muy guapo, sí, da gusto trabajar. Pues listo, ya tenemos terminado. Para conseguir un buen volumen en el pelo, en el baño, he usado primero un champú de stripping para quitar los restos de aceite que podía tener o de cremas del empaquetado. De segundo, un champú para dar volumen y una crema también para nutrirle y darle mucho volumen. Así me ha permitido tener este, una buena textura para cortar. Pues bueno, ya habéis visto cómo nos han hecho hoy este magnífico caniche, que por cierto es de un buen amigo nuestro. Sí, queremos dar las gracias a Javier Beneito, de La Ciejo Maloa, por habernos dejado a Moidans de Maloa en este modelo tan bonito para hacer la demostración. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto cómo se hace el corte del caniche, el corte escandinavo. Y nada, os esperamos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Hasta pronto.